Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad nosotros vamos a aprender a crear un crucigrama en su documento de Microsoft Word. Bien, lo que estamos observando ahora es un ejemplo en el cual nosotros nos vamos a guiar y vamos a tratar de hacerlo muy parecido. Bien, tenemos un fondo verde, miren, le voy a mover. Esto puede cambiar de acuerdo a sus gustos. Y también acá están los recuadritos, ¿ok? Que es nada más y nada menos que una tabla en Word. Bien, vamos a comenzar con esto. Yo voy a abrir por acá un documento en Word, miren, en blanco. Y ahora sí, vamos a trabajar. Bien, voy a voltear la hoja y le voy a poner en horizontal para mi comodidad, ¿ok? Pero si tú quieres trabajar con la hoja normal, la hoja vertical, no hay ningún problema. Pero para mayor comodidad, yo siempre, miren, me voy acá a la pestañita disposición, pestaña disposición, orientación y le pongo en horizontal, ¿ok? Miren, le tenemos ahora sí a la hoja en horizontal. Lo que vamos a hacer ahora es insertar nuestra tabla, pero acá el tema, el primer tema es preguntarnos de cuánto, por cuánto, de cuántas filas, por cuántas columnas debería ser nuestra tabla. Lo recomendable siempre es agarrar la palabra más grande y contar cuántas letras tiene, ¿no? En este caso, miren, tenemos Madagascar. Madagascar tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 columnas, ¿no? 10 letras. Entonces, podríamos tener en cuenta que las columnas podrían ser de 10 a 12, más o menos calculando, por si quieres poner otra palabra, ¿no? Entonces, miren acá, a ver, estamos trabajando acá, vamos a ir a la pestañita insertar, tabla, y le vamos a dar donde dice, miren, insertar tabla, ¿ok? Acá le vamos a poner, según lo que hemos contado, son 10 columnas. Miren, le podríamos poner 10, pero sería muy exacto, ¿ok? Estos van a ser los cuadraditos donde van a caber todas las letras. Pero, miren, para asegurarme, de repente existe una palabra más larga, podríamos poner acá 12 y número de filas también le podríamos poner 12. Bien, luego de eso, le damos en aceptar y miren, ya tengo acá mi tabla, ¿no? Pero vamos a poner a todas las celdas de manera que se vean cuadradas. Para ello, vamos a dar un clic acá, un clic en la tablita, le vamos a dar clic derecho y vamos a buscar propiedades de tabla. Un clic acá. Les va a saltar esta ventanita que estamos observando y acá en fila, miren, acá en fila, le vamos a especificar el alto. Miren, acá en fila, ojo en fila, para que todas las filas sean del mismo, tengan el mismo alto. Yo le voy a poner 1.5. En columna hacemos lo mismo, miren, ancho preferido, 1.5. A ver, 1.5, perdón, se acaba de escribir otra cosa, miren, 1.5, miren, fila, especificar alto, 1.5, marcamos el check, y columna hacemos lo mismo, 1.5. Aceptamos, y miren, acá ya tengo mi tablita, ¿ok? Le movemos más o menos en el centro, donde queremos trabajar, ¿bien? Pero, miren, se me está pasando. En caso de que sea muy grande la tabla, también podríamos cambiar, ¿ok? Miren, le vamos a poner acá menos alto y menos ancho. Nuevamente, un clic aquí para que no pase a la otra hoja. Clic derecho, le damos propiedades de la tabla. Nuevamente venimos a fila y le voy a poner 1.2, ¿ok? Y en columna también le voy a poner 1.2 centímetros. Acepto. Y miren, ahora sí, ya lo tengo en una sola hoja. Bien, lo que vamos a hacer ahora es poner todas las palabras, ¿ok? Poner todas las palabras para tenerlos acomodado acá en el crucigrama, ¿no? Lo primero que voy a escribir es Colombia, ¿ok? Miren, son ciudades, son países se podría decir, dirigido este crucigrama, ¿no? Para poner ciudades y países. Acá lo tenemos, miren, Colombia. Por acá tengo Madagascar, miren, Madagascar, ok. Obviamente este crucigrama yo ya lo tengo impreso, miren, me estoy basando en esto, ok. Me estoy basando en lo que estamos observando, yo ya lo tengo impreso, ¿no? Lo único que estoy haciendo ahora es poner las palabritas
para que todo encaje correctamente. Bien, luego tenemos por acá Ecuador. Miren, vamos a poner acá Ecuador, ok. Ahí lo tenemos, Ecuador. Bien, luego de eso tenemos Egipto. Por acá, Egipto. Miren, esto es tal vez lo que más nos va a demorar en poner todas esas palabras, ok. Pero le vamos a poner obligatoriamente para que todo quede bien. Libia, a ver, Libia. Por acá también tenemos a Perú. A ver, P. Y lo tenemos por acá, ¿no? A ver, por acá también le tenemos a Chile. Miren, acá está Chile. Miren, acá está Chile. Y por acá está Bolivia. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde entra Bolivia? Ecuador. Acá en la O. Vamos a poner Bo. Vamos a poner la L. La I. Y creo que acá me pasé. Miren, miren, miren. Acá acabo de malograr. Madagascar. Ok, de acá sale Chile. Y acá, miren acá, tenemos Bolivia. Sí, ahora sí está bien, ¿no? Sí, sí estaba bien, ¿ok? Bolivia, tal y como estamos observando. Esto, para esto ponemos acá todos los textos para que encaje. Y más adelante no tengamos problemas, ¿bien? Yo lo voy a dejar ahí. Miren, le voy a dejar ahí. Voy a seleccionar toda la tabla. Miren, selecciono toda la tabla. Acá, en disposición, en esta pestañita disposición, vamos a buscar esta opción que dice alineación. Esto es para que los textos estén alineados vertical y horizontalmente. Con un clic en el centro, miren, alinear verticalmente, un clic, se alinea tanto horizontal como vertical, ¿ok? Si no encuentran esta alineación, miren, son 9 opciones, lo pueden buscar en otras pestañitas, porque a veces la posición de esos botones, estas herramientas, varían de acuerdo a la versión de Microsoft Word que estés utilizando. Bien, le voy a agrandar un poco acá el texto, le voy a agrandar un poco y le voy a poner negrita. Hasta ahí todo correcto, miren, ya lo tenemos, ¿ok? Seleccionamos nuevamente todo, nos vamos acá a la pestaña diseño de tabla, diseño de tabla, y en bordes, miren, acá en bordes, un clic, le vamos a dar sin bordes, ¿ok? Miren, sin bordes, le quitamos los bordes a todos, y ahora sí viene, miren, lo más fácil, vamos a seleccionar una palabra, solamente una palabra, y nuevamente acá en diseño de tabla, vamos a ir a bordes, nuevamente a bordes, y vamos a poner todos los bordes. Un clic acá. Lo mismo hacemos, miren, con todas las palabras, seleccionamos todos los bordes, seleccionamos, miren, estoy dando un clic acá. Como ya seleccioné todos los bordes, simplemente le doy un clic acá arribita, ok, arriba. Un clic, y así sucesivamente, miren, pero tiene que ser palabra por palabra, ok, para que todo quede correcto. Ahí lo tenemos. Por acá tenemos a Chile y por acá tenemos a Bolivia, ¿ok? Miren, y hasta ahí ya prácticamente ya estoy formando mi crucigrama, lo puedo tener más a la izquierda. Y por acá podría poner las palabras, miren, pestaña insertar, formas, y le doy cualquier forma. En este caso rectángulos, ¿ok? El rectángulo, miren, acá, creo mi rectángulo, clic derecho, agregar texto y ponemos palabra por palabra, ¿ok? Colombia. A ver, Colombia, vamos a poner Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, tenemos también a Egipto, Libia, etcétera, ¿ok? Acá ponemos todas las palabras, todas las ciudades que estamos utilizando, ¿ok? Porque esto es lo que vamos a buscar, obviamente, ¿no? Contorno de forma, miren, si doy dos veces clic, acá en la forma, vamos a ir a contorno, y para que se vea más animado le puedes dar acá donde dice esbozado. Miren, le podríamos dar este o este, miren, por, a ver, este de acá, el último. Le vamos a quitar el relleno, sin relleno. Miren, los textos tienen que estar de color negro. Seleccionamos los textos que están en el centro y en la pestaña inicio buscas el color negro, ¿no? Acá, ahí lo tenemos. Miren, puedes cambiar también de color. Al contorno, das dos veces clic en la forma, contorno de forma, y le puedes dar cualquier color. Este verde, por ejemplo, y un grosor, no sé, miren, para que se vea más grueso, podría ser ahí. ¿Ven? Miren, ya tengo acá mis países, y acá a la izquierda está lleno, ¿no? Ahora, miren, ahora lo que nos toca hacer, si queremos ponerlo más animado,
Podríamos ponerle un fondo o podríamos poner una referencia de imágenes, ¿no? Como hacen los periódicos. Por ejemplo, voy a insertar pura imágenes, ¿ok? Imágenes, ese dispositivo. Y miren, acá tengo algunos países. Les voy a insertar a todos. Miren, les voy a insertar a todos rápidamente, ¿ok? Ahí lo tengo. Lo hago más pequeñito. Lo hago más pequeñito. A este también lo hago más pequeñito. Y clic derecho. Miren, a cada imagen. Clic derecho. Ajustar texto delante del texto. ¿Para qué? Para que lo puedas mover libremente, ¿ok? Lo voy a dejar por acá, a Perú también, a la bandera de Perú, clic derecho, ajustar texto delante del texto. Bien, un clic acá, miren, más pequeñito, clic derecho, ajustar texto delante del texto. A la bandera de Chile, clic derecho, ajustar texto delante del texto. A ver, a ver, a ver, ya lo tenemos acá, más pequeñito. A la bandera de Bolivia, clic derecho, ajustar texto delante del texto. A ver, lo tengo por acá, sí, acá está. Bien, ahora sí. Miren, esta banderita lo pueden mover haciendo referencia a qué país es, ¿no? Bolivia está por acá, lo pongo por acá. Por acá tenemos a Colombia. A ver, a ver, a ver, a ver, creo que está al inicio, sí, acá. Luego de eso, la bandera de Chile, más pequeñito. Y lo tenemos como referencia por acá, ¿no? Perú. Está acá arriba. Y Ecuador le podríamos dejar, miren, por acá también, ¿ok? Miren, estas imágenes solo son de referencia. Luego de eso, podríamos insertar también un fondo para que se vea más bonito, ¿no? Nos vamos nuevamente a pestaña insertar, imágenes, ese dispositivo. Y miren, este es el fondo que utilicé. Dos veces clic, clic derecho, enviar acá, ajuste de texto detrás del texto. Ahí lo tenemos, miren, acá lo tenemos, ¿ok? Lo agrando todo, todo, miren. Y para que se resalte más, por ejemplo a este, dos veces clic, relleno. Miren, estamos acá en la forma, dos veces clic en la forma. Y le pongo un relleno, por ejemplo como este, ¿no? Para que se resalte. Lo mismo, acá, miren, seleccionamos todo. Seleccionamos acá, por ejemplo, Colombia. Y le ponemos un relleno, ¿ok? A ver, ¿dónde está relleno? Acá, miren, acá en párrafo. Relleno, le podemos poner color blanco. A ver, todos los verticales color blanco, ok, blanco. Acá también blanco. Acá también blanco. Y acá también blanco. A los horizontales, miren, selecciono Egipto. Le voy a poner otro color, ok. Todo es con relleno. Este color. Acá también este color. Y acá también este color, ¿no? Miren, a las banderitas, para que no se vean muy toscas, podrían también dos veces clic y darle, no sé, un efecto acá, miren. Un efecto, a ver cuál podría ser. Por ejemplo, este de acá. Miren, dos veces clic. O este, miren, el negro, este es el que utilicé, ¿ok? El de acá. Acá lo tenemos. Este efecto es el que utilicé en la otra imagen. En el otro documento. Acá, acá y acá. Miren, y ya lo tenemos. Ok, ahí está mi crucigrama. En realidad lo elaboré muy rápido. Ustedes pueden elaborarlo más despacio para que tengan más detalles, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es, obviamente, tienes que borrar el texto. Borras, miren, borras, borras con suprimir. Y de esta manera tu crucigrama ya queda vacío para que sea llenado por cualquier persona. Bien. Y esto sería todo. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, como siempre digo, puedes comentar este mismo video para yo responderte, ¿bien? Yo me voy a quedar hasta acá. No te olvides de suscribirte a tu canal, El Tío Tech. Y nos vemos hasta la próxima.